Hola, hola, ¿qué tal? Soy Sandra Ruiz y nuevamente aquí en De Tus Manos y hoy les voy a enseñar a hacer una preciosa botella que usted puede colocar en cualquier lugar de su hogar para decorar, para ver más lindo el espacio de su casa. En fin, esto es lo que vamos a necesitar. Una botella, un trozo de tela estampada, unas aplicaciones, pedrería que usted puede conseguir fácilmente en la forma que usted desee, en el colorido que prefiera, pepitas de las que usted a veces tiene en su casa, un collar que se reventó y no sabe qué hacer con ellas, no las bote, que nos van a servir hoy. Tenemos también decalizador, silicona líquida, bordado líquido, pintura en aerosol, pinceles y las infaltables tijeras que siempre necesitaremos en De Tus Manos. Ya teniendo nuestra botella pintada con la laca, no importa, no se preocupe usted si le quedaron imperfecciones, porque como vamos a trabajar con pedrería, podemos disimularlas. Tenemos ya la botella con la laca y vamos a adherir la aplicación. Vamos a proceder a ponerle el pegante a nuestra aplicación. Vamos a escoger un pincel, por aquí uno suavecito, bueno, aquí hay uno. Vamos a escoger un pincel. Hoy voy a utilizar este pegante, pero usted puede utilizar colbón, silicona, cualquier tipo de pegante que tenga en su casa, lo va a utilizar para poder ponerle el pegante a la aplicación. Ya con nuestra mariposa, con el pegante completamente extendido, procedemos a pegar la aplicación en la botella. Ustedes pueden ensayar sin el pegante donde quieren exactamente ubicarla. El secreto está en que las puntas nos queden perfectamente adheridas, porque ahí es donde vamos a empezar a trabajar con la pedrería. Vamos a comenzar a pegarle la pedrería a la botella. Tomamos la medida de acuerdo a cómo ustedes quieran decorarla. Yo en este caso le voy a hacer un cinturón al cuerpo de la botella y un cinturón al cuello de la botella con pedrería para comenzar de ahí a guiarnos para la decoración. Vamos a comenzar a ponerle pequeños puntos de silicona líquida. También nos puede funcionar la silicona caliente, pero pues yo le tengo mucha prevención. Sé que no es para hacer unos trabajos muy rápidos, porque casi siempre terminamos con accidentes de quemaduras. Entonces utilizo para esto la silicona fría, líquida, que nos da el mismo resultado y no nos ocurren esos accidentes. Llegamos a la unión, hacemos un poquito de presión para que la silicona se adhiera perfecto. Para sellar nuestras aplicaciones en la botella, podemos aplicar nuevamente del mismo pegante que estamos utilizando para que queden bien adheridas a las esquinas de la aplicación. Y vamos a empezar a rebordear como toque final los orillos de la aplicación con bordeado líquido. Esto lo consigue en cualquier color, yo lo utilizo dorado porque me parecía que combinaba perfectamente. Y este es nuestro resultado final. Como ustedes saben, en todas las manualidades hay un proceso de secado, por esto tenemos previamente elaborada esta botella. En este caso, pues tenía un labrado, pero ustedes pueden escoger cualquier tipo de botella. Aquí está el resultado final. Y hemos llegado al final de este capítulo en De Tus Manos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.petruma.com. Nos vemos la próxima. Chao, chao.